vale la pena hacer énfasis en que 1921 fue un parteaguas para México en términos de política migratoria, dado que bajo el gobierno del general Álvaro Obregón por primera vez se instrumentaron mecanismos administrativos para regular la repatriación y crear sistemas de protección para los migrantes que eran contratados. Así nació el Departamento de Migración, cuya principal función era el regular la firma de los contratos de trabajo, así como asegurarse de que el depósito de los pasajes para el viaje estuvieran garantizados. El programa Bracero fue firmado entre México y Estados Unidos en 1942 durante el gobierno del general Manuel Ávila Camacho y tuvo una vigencia de 22 años, el cual hizo posible la movilización de más de 4 millones y medio de mexicanos, quienes, buscando cambiar su precaria situación, aceptaron ser contratados para trabajar legalmente en Estados Unidos.